Bueno, si les parece, vamos a estar empezando la charlita del día de hoy, de este curso de economía ecológica. No sé si tuvimos alguna desinteligencia, porque en realidad no nos dimos cuenta de mandarles un aviso recordatorio de que esta charlita la hacíamos sincrónica, y quizás algunos compañeros o compañeras están pensando en que la dejamos grabada. De por sí la dejamos grabada, pero quizás algunos nos estén sumando por eso. Por eso, dicho esto, vemos la forma de empezar la presentación. Lo que vamos a hacer es una presentación, como les dijimos en el correo electrónico también, cuando lo comentábamos, que luego de esta presentación hacemos una especie de taller también. El taller tiene como objetivo hacer un intercambio sobre algunas de las cuestiones que ustedes hayan visto hasta ahora, que les haya interesado, que quieran comentar o preguntar, digamos, para tener una relación más directa. Y por el otro lado, también algunas presentaciones de algunos compañeros que se ofrecieron a realizarlas, justamente. Entonces, tendríamos esas dos etapas, es decir, haríamos la charlita en este momento convencional, podríamos llamarlo de esa manera. Y luego de eso haríamos un muy breve intervalo y estaríamos habilitando una segunda parte al estilo de un taller. Entonces, el objetivo es el intercambio de ideas, de preguntas, de comentarios, de críticas, y aprovechar también, algunos compañeros han pedido hacer una breve presentación de los temas que ellos están haciendo, cosa que viene muy bien, para ver si podemos aportarle algo desde nosotros o desde ustedes mismos en términos de su trabajo de investigación que están haciendo. Entonces, yo les voy a compartir ahora la pantalla. Y sobre esa pantalla vamos a estar trabajando en la clasecita de ahora, y luego de eso, como les digo, vamos al intervalo. La charla de hoy tiene que ver específicamente, ustedes me dirían, bueno, ¿cuál es la clave o digamos, el objetivo principal que nosotros estamos teniendo para esta Manuela, charla puntual? ¿podría usar las Se letras? vincula directamente con el hecho de que nosotros estamos trabajando sobre la deuda ecológica y algunas cosas inicialmente en el sentido de tocar ese tema, que es un tema que creció mucho hace unos 20 años aproximadamente, y que para algunos países en particular es una situación o implica una situación bastante compleja, empezando por la República Argentina y la forma en que nosotros estamos utilizando los recursos naturales. Así que voy a compartir con ustedes pantalla. Y parados en esa cuestión, vamos a estar iniciando básicamente la discusión de este tema, que es un tema interesante desde la economía ecológica, tal cual como lo venimos planteando y como lo planteó históricamente uno de los principales actores que discuten esto, ¿no? Es decir, que lo han puesto sobre la mesa, que dentro de esta perspectiva de la que estamos hablando es básicamente Joan Martínez Alier. Un poco las relaciones que hay entre la deuda externa y la deuda ecológica, especialmente apuntando a un análisis de lo que está sucediendo con los recursos naturales o que vino históricamente sucediendo con los recursos naturales, es una componente a considerar cuando nosotros estamos hablando y estamos revisando especialmente formas de explotación. Y como habrán visto también cuando lo planteábamos, formas de discusión sobre el metabolismo nacional vinculado con el metabolismo internacional. Hay una historia previa a todo esto. Para esta charla en particular o para esta línea, nosotros recomendamos algunos artículos. Hay uno que publicamos hace bastante tiempo, pero que es un artículo muy vigente, que se llama Lo que el norte le debe al sur. Es un material que usamos de base, si digamos ustedes incluso lo pueden googlear porque hay análisis se han utilizado digamos para esa discusión, enfoques críticos relacionados con esto. Y ahí hay una cosa que se nos hace importante, ¿no? Es decir, este tema de la deuda ecológica como tal no es algo que inicia ahora o que arranca ahora, sino que tiene un raconto histórico importante. Ese raconto prácticamente empieza hace 500 años de alguna manera, especialmente entendiendo los flujos de materiales extraídos desde particularmente de América Latina,
Luego los flujos de alimentos también, o distintos tipos de alimentos que sostuvieron las economías de países que luego serían los países desarrollados, y que nosotros a esa deuda ecológica le pusimos otro nombre también, que es el de la deuda colonial. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque hay mucha relación en términos de las tasas de tracción de materiales, fuertemente todos estos materiales han sido realmente muy, muy intensos, pensando, por ejemplo, en el oro y la plata, que bueno, y que dieron pie al crecimiento. Digamos, algún querido colega como Manolo González Molina me dice, bueno, pero en ese momento no existía España, es verdad, que dieron, digamos, la pauta del crecimiento del Reino de Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Es decir, entonces hay una cuestión inicial de comprensión de este flujo tras flujo de materiales con muy poco aporte desde el punto de vista de la retribución. A esta deuda colonial hay que incorporar una componente también importante, que tiene que ver fuertemente con la explotación humana. Es decir, hoy en día, a pesar de que esto no se ha superado, pero hoy en día hay cierto contralor que previamente no se tenía, y que bueno, yo estoy un poco ahora estoy terminando este libro que ya les dijimos que les vamos a compartir. Estaba revisando para el historial de nuestro análisis justamente lo que ha sucedido con el Cerro Rico de Potosí y un poco los efectos de la mitad, y vinculado con eso, las formas en que se explotaban, digamos, a nuestros congéneres en América Latina. Entonces, aparece este emergente de deuda ecológica y deuda colonial vinculada con la deuda externa hoy en día, que oprime fuertemente a algunas naciones, particularmente los países en vías de desarrollo. Como les comentaba a algunos de ustedes, estuve recién en el Ecuador y un poco también parte de la presión que hay sobre algunos países, bueno, se ve claramente, el Ecuador presentaba en algunos de sus políticos su economía basada en la explotación del petróleo, con una vida útil de 30 años aproximadamente, y luego su proyección no tiene una mirada de enriquecimiento a través de la valorización de los recursos que están exportando, sino una vez que se le acaba el petróleo, que están pensando los tipos, es en intensificar la minería, con los enormes costos ambientales que ese tipo de cuestiones tiene, porque hay muy poca discusión que se relaciona, por ejemplo, con la valorización de la selva amazónica. Es decir, acá hay algunas componentes que son importantes de tener en cuenta. Cuando ustedes ven ahí un poco en la presentación que yo estoy haciendo, hemos puesto algunos casos, ¿no? Es decir, el caso del salitre, el caso del guano, el caso del caucho, el azúcar, el café, quizá en menor cuantía, hay menos bibliografía sobre la explotación del quebracho, así a nivel internacional, a nivel nacional sí, sí lo hay bastante, y las exportaciones, bueno, de distintos espacios de maderas de ley de alto valor en el mercado a lo largo de distintos momentos temporales. Pero esto, de alguna forma, fue la primera gran salida de materiales. Ejemplo, el tema del salitre, tema, digamos, de la explotación del salitre, o el tema del guano también, que dio pie a la formación y a la intensificación de la primera camada relacionada con este concepto de la agricultura, y especialmente de la agricultura internacional. Es decir, esa primera gran inyección de input externo se hizo por esta vía. O el caso, por ejemplo, de la explotación del café también, ¿no? Es decir, o la explotación del azúcar, justamente de la mano de algunos, especialmente que se relacionan o que se vinculan sobre las formas en que básicamente estamos nosotros utilizando y explotando distintos tipos de recursos naturales, ¿no? Es decir, es una cuestión importante a considerar en ese sentido, y ahí tenemos, digamos, está viendo históricamente qué es lo que ha sucedido con los recursos naturales, generalmente los emergentes de América Latina. Un poco también algunas cuestiones que después vamos a tratar un poquito más, es decir, qué fue lo de la cumbre de Río, y un poco de la famosa o conocida o discutida Agenda 21, y hoy en día, o luego de 20 años después de esa cumbre de Río, que bueno, sucedió Río 2002, Río 2012, y hoy estamos prácticamente
a nivel del, o estuvimos en el 2022, ya prácticamente nadie se acuerda de esto, ¿no? Es decir, entonces hay una componente interesante como para mencionar si alguna de estas cosas, especialmente del papel de los científicos, que generan información, generan datos de manera recurrente, y luego, a veces, como pasó en la cumbre en la COP27 ahora, es si los políticos terminan acordando otra cosa y el único que patalea, digamos, es el director de las Naciones Unidas. Entonces, un poco creo que por ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta estos tiros, ¿no? Y un poco resumiendo lo que les acabo de mencionar, estas relaciones que hay entre deuda ecológica y deuda mineral o deuda colonial en su momento, ¿sí? Las relaciones vinculadas con las redes, especialmente, y los efectos de esas redes. Y algo también que John Martínez Aliar lo ha citado, hay un muy buen libro que les recomiendo si tienen un minutito de tiempo para que ustedes lo puedan leer, que se llama El ecologismo de los pobres, ¿no? Es decir, y parado en esa perspectiva del ecologismo de los pobres, que John presentó en Argentina, calculo que habrá sido en el año 95 aproximadamente, el lanzamiento de ese libro fue un icono importante para la comprensión y la discusión de los temas de ecología política. Y parado en esa perspectiva de la ecología política, hay una cuestión que se relaciona o que dialoga fuertemente con la economía ecológica. Si uno tuviera que definir, digamos, qué es la deuda ecológica, fíjense ustedes, ¿no? Hay una definición que sale de la bibliografía, que está en la RECADE, como lo vamos a ver, que está en lo que el norte le debe al sur, que está, digamos, en el librillo que publicó en su momento Acción Ecológica, que se llama La Deuda Ecológica. La deuda ecológica es una obligación, o se debería entender como una obligación y una responsabilidad que tienen los países industrializados del norte, generalmente sí, con los países del tercer mundo, del sur, por el saqueo y la explotación de los bienes naturales, sean estos petróleos, minerales, bosques, biodiversidad, bienes marinos, a costa de la energía humana puesta en su pueblo. Recuerden un poco el tema inicial que yo mencionaba sobre la extracción de o la explotación de recursos humanos como tal, y de la destrucción, devastación, contaminación, digamos, del patrimonio natural y de la fuente de sustento de la población, ¿no? Es decir, porque a veces te dejan los pasivos ambientales, te generan esas externalidades, y hay externalidades no se pueden resolver fácilmente. Y acá tenemos una cuestión que es importante también, ¿no? Es decir, es una componente que nosotros básicamente deberíamos pensar o reflexionar sobre lo que termina sucediendo cuando estamos. Les voy a cancelar el audio porque tengo sonido de afuera. Ahí está. Cuando nosotros estamos pretendiendo decir, bueno, se le pone precio a la naturaleza. No, la deuda ecológica, conceptualmente, no pretende ponerle precio a la naturaleza. No pretende poner en discusión una valorización de los impactos ambientales también, tampoco, es decir, no se busca un resarcimiento económico del daño producido. Porque con ese criterio le preguntamos ahora a los árabes, es decir, que vengan y que exploten absolutamente todo, que exploten a las personas, les sobra plata por todos lados, ¿y cuánto vale el recurso natural que vos tenés? ¿Cuánto vale el paisaje que tenés? ¿Cuánto vale el país que tenés? Entonces, bueno, siempre hay alguien que eventualmente puede tener recursos y dinero para poder explotar estas cuestiones, y bueno, no es la idea básica de la deuda ecológica eso. Tampoco, y esto también es importante tener muy en cuenta, no pretende el concepto de deuda ecológica poner un precio a los servicios ambientales o a los servicios ecosistémicos en el mercado. ¿Por qué? Bueno, de vuelta, porque con eso no resolvemos el tema. El objetivo de la deuda ecológica es otro, lo vamos a ver. Y no pretende tampoco poner o darles un derecho a contaminar o a la destrucción, digamos, de la naturaleza como tal, o los efectos, digamos, derivados de esta cuestión. No son temas menores, son temas fuertes, son temas importantes, y son temas que tratan de separar, ¿no? Es decir, esta cuestión de la deuda ecológica como tal. ¿Por qué? Porque si solamente pretendiéramos apreciar el daño, estaríamos hablando de
las ideas básicas que plantea la economía ambiental, especialmente parados en la perspectiva y en la mirada que puede tener el Banco Mundial para esta economía ambiental. Y además está un poco esto, ¿no? Es decir, esto conceptualmente que Joan y otros autores hablan bastante del intercambio ecológico desigual, es decir, ¿de qué va esto? Y bueno, ustedes saben que se ha planteado, pueden escucharlo, podemos comentar, es decir, un conjunto de intercambios a nivel internacional que generalmente ha sido desigual de por sí, y ese intercambio desigual a veces termina ofreciendo productos que tienen alto valor agregado en trabajo también, y que terminan siendo caros para la economía, y nosotros terminamos exportando materias primas con muy bajo valor agregado y que terminan siendo baratos. Esta perspectiva que a veces creo que lo hemos mencionado aquí también, es decir, que José Manuel Naredo le habla de la regla de San Garabato, es decir, ¿qué hacen las economías pobres del mundo? Y bueno, compran caro y venden barato, es decir, compran caro productos con valor agregado, tecnología. Sí, celulares, no los producen en su propio país, a lo sumo lo pueden llegar a ensamblar, depende cómo convenga, digamos, en la discusión global, pero el pago de la tecnología y ese proceso lo terminan ganando los países desarrollados, que son los que manejan esa estructura de poder. Entonces, esta cuestión de costo, beneficio, siempre desalienta especialmente la situación de los países en vías de desarrollo, ¿no? Es decir, de los países que están más afectados, otros los podremos llamar los países del tercer mundo, pero en definitiva es esto, es decir, hay un intercambio tecnológicamente desigual. ¿Qué quiere decir esto también? Que los países desarrollados, en muchísimos casos, recuerdan ustedes cuando les hicimos la presentación sobre el tema suelos y cuando marcábamos y mostrábamos las curvas de cómo el mundo desarrollado ahorra tierra, se hacen cada vez más ecologista o ecológico. Y el mundo en vía de desarrollo termina teniendo que agregar más tierra para la producción para mantener ese nivel de exportación, degradando sus recursos naturales y generando cada vez más externalidades, que nadie le paga, que nadie reconoce, ¿sí? En términos de la propia explotación del recurso. Entonces, esta mirada de intercambio ecológicamente desigual es importante y suma la perspectiva esta de la deuda ecológica como tal. A lo cual ustedes también tendrían que sumarle la perspectiva básica de un concepto, de un autor realmente muy, muy importante, que es la perspectiva que en su momento tuvo Raúl Prebisch como tal, y esa perspectiva que tuvo Raúl Prebisch en términos de un análisis que se hizo desde la CEPAL en América Latina, que llamó el deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué quería decir eso? Que yo, para importar un auto, un camión o un tractor, cada vez tenía que exportar más commodities o materias primas que mi país tenía. Por ejemplo, el caso del trigo. Yo cada vez tenía que exportar más trigo para poder incorporar o importar a mi país ese camión para poder trabajar. Bueno, esa teoría del deterioro de los términos de intercambio y las relaciones centro-periferia fueron planteadas especialmente por Raúl Prebisch, en la cual nosotros siempre fuimos periferia, los países en vía de desarrollo, y los países centrales eran los que incorporaban, digamos, estas mejoras y estas exportaciones de sus bienes de calidad. Cuando nosotros estamos exportando, digamos, importando un camión, no estamos importando solamente un camión, estamos importando tecnología. ¿Pero qué otra cosa estamos importando? Estamos importando y pagando el trabajo de los ingenieros que hicieron el camión, o el trabajo de los ingenieros que diseñaron el celular, o el trabajo de las personas que de alguna manera mejoraron con tecnología alguna componente, es decir, trabajo con alto precio, ¿sí? Comparado con trabajo con bajo precio. Un ingeniero contra un agricultor y exportando continuamente esos materiales. Eso que Prebisch, digamos, llamó también o lo vinculó con esta teoría centro-periferia, hoy nos enriquece con una perspectiva adicional que quien lo ha desarrollado y ha escrito un paper, un documento muy, muy interesante, es Mario Pérez Rincón, un colega colombiano que creo que ha sido presidente de la Sociedad Andina de Economía Ecológica,
Y Mario Pérez Rincón es el que incorpora el concepto de un Prebisch ecológico. ¿Por qué? Porque ahí aparece este concepto de intercambio ecológicamente desigual. Es decir, como antes era la relación centro-periferia y digamos, el intercambio de precios o por precios caros contra precios baratos, y ahora encima están, por un lado, se hacen más ecologistas y por el otro lado terminan degradando recursos naturales en nuestra economía, ¿no? Es decir, es una perspectiva importante para ustedes para considerar, básicamente, en lo que estamos hablando. Otra cosa que no es un tema menor, que lo trata Joan en el libro El ecologismo de los pobres, estas relaciones de deuda por naturaleza. Y esto no se terminó, ahora de vuelta están hablando de lo mismo, ¿sí? Es decir, ¿qué es esto? Bueno, los países, hay un trabajo muy, muy interesante en términos del pago de deudas por naturaleza, que involucró, por ejemplo, a territorios importantes, caso de Costa Rica, y la discusión o la relación de Costa Rica parada en esa consideración de, bueno, nos pagan por el acceso a nuestros recursos genéticos, de esa manera nos quitamos el peso de una parte de la deuda de encima y acceden quizá no a territorio, pero sí a recursos por la vía de esta discusión de deuda por naturaleza. Esto Rodrigo Gámez hace muchos años atrás, o no tanto, había planteado esta cuestión. ¿Qué les tengo que decir de esto? Que esta cuestión también tuvo la participación un laboratorio que fue Merck, que accedió a recursos genéticos de Costa Rica, hizo un relevamiento de toda esa información o la información que a ellos más les interesaba, y no lograron, digamos, de alguna forma identificar algo que fuera de valor económico para su propio negocio, y en definitiva terminaron dejando a Costa Rica, digamos, o dejando, digamos, las accesiones de material biológico en manos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Pero esto involucró también una discusión política fuerte, porque, bueno, el canje de deuda por naturaleza no gustó mucho, pero está dando vueltas. Hoy en día se está hablando también de canjes vinculados con el cambio climático, con esta discusión de financiarización del cambio climático y del valor de los recursos genéticos, guarda con eso, y un poco son las cuestiones que estamos o que se están teniendo hoy en día sobre la mesa en la discusión internacional. Es decir, bueno, un poco los países ricos dicen, bueno, si son tan pobres o no tienen, bueno, que nos den acceso a alguno de los recursos que tienen. Esto está de vuelta apareciendo. Y yo lo que noto es que en su momento, cuando esto se presentó a la discusión, muchas ONG discutían esto, lo discutían en profundidad, participaban, se activaban como para tratar de tener estos avances, pero hoy en día eso no está sucediendo. Es decir, hoy en día es como que están en otra cosa y esto pasa por abajo de la alfombra y se discute de otra manera, ¿no? Es decir, en otros niveles. Cuando se habla de, bueno, cómo se conforma esta deuda ecológica, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene esto de la deuda ecológica? Un poco parte de esa componente tiene que ver, por ejemplo, con las emisiones. En su momento, históricamente, fueron las emisiones de gases de efecto invernadero. No nos olvidemos que los países ricos emiten mucho más que los países pobres. Que los países pobres mucho tienen que ver, digamos, con su cápita de posibilidad de emisiones, pero en definitiva, estas emisiones, por supuesto, trascienden las fronteras, y así seas pobre o rico, claramente esas emisiones terminan afectándote y degradando tu propio territorio. ¿Por qué? Porque se produce lo que pusimos ahí, es decir, la apropiación ilegítima de la atmósfera y la capacidad de absorción de carbono por parte de los océanos, de la vegetación, que no es patrimonio de nadie hasta hoy en día que nosotros sepamos. Entonces, de alguna forma hay una componente que arranca con esto de la deuda ecológica relacionada con las emisiones de gases de efecto invernadero. Y de vuelta, empezar a considerar que estas emisiones son desproporcionadas. ¿Por quiénes? Bueno, por los países más desarrollados y por la economía emergente. Hoy en día, ¿cuáles son? Los países desarrollados, las emisiones que viene teniendo los Estados Unidos,
las emisiones que viene teniendo Australia, las emisiones que viene teniendo Japón, la Unión Europea, tratando de ajustarse, pero muy poco y nada. Y por el otro lado, ¿quién es la economía en vía de desarrollo? Bueno, China hoy en día, la India también, en términos de emisiones, que a pesar de su enorme cantidad de población, ¿sí? Porque generalmente lo que le hacen los otros es dividir la cápita poblacional y decir, bueno, todavía ustedes pueden seguir emitiendo. No, no. En realidad, si vos lo medís en términos de territorio, la carga de emisiones es muy, muy alta. Aparte de lo que se está discutiendo hoy en día, la famosa curva de Killing, que de alguna forma fue un científico que por suerte se le ocurrió empezar a demostrar los datos vinculados con los efectos de acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera y lo que eso significaba en términos de los impactos posibles a nivel mundial relacionados con el calentamiento global, es una componente importante, ¿no? Es decir, ¿y hoy qué nos está pasando? Bueno, lo que nos está pasando es que a pesar de todo lo que sabemos y toda la información que se planteó, ese 1.5 ya estaría siendo superado. Los países no acuerdan reducir drásticamente sus emisiones. Y acá tenemos a los más poderosos, si se quiere, y a las economías emergentes en el medio. Nosotros somos el jamón del medio. Es decir, nuestras economías están endeudadas en una situación muy adversa para la propia población y encima, digamos, teniendo que, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo, sembrar el petróleo o dejar el petróleo en el suelo. Lo que de alguna manera es bueno para el mundo, quizás como únicas alternativas que tienen los países hoy que dependen de sus recursos naturales, da para una flor de discusión, porque no sería tan bueno. Pongo el ejemplo. Argentina es un país que está fuertísimamente endeudado, con una inflación que nos hace caminar casi al borde de la hiperinflación, con una problemática que se relaciona también fuertemente con los efectos que empiezan a aparecer relacionados con la degradación social y ambiental intensa, fuerte. Y tiene Vaca Muerta. Es decir, y todo el mundo está pensando en la explotación de Vaca Muerta justamente para hacerse de fondos frescos, para terminar, digamos, suponiendo que podría eso servirle para generar una especie de desarrollo. Lo que termina pagando es con eso es los intereses de la deuda externa, que encima de todo son intereses de tipo leonino, ¿sí? Intereses mucho más altos que lo adecuado. Y que bueno, terminan afectándolo. Tengamos muy en cuenta una cosa, cuando una tasa de interés, como lo recordarán de la charla del otro día, cuando una tasa de mercado, una tasa de interés es muy, muy alta, esa tasa de interés no termina generando un problema importante, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque esa tasa de interés especialmente atenta contra que uno conserve el recurso natural. Cuando uno conserva ese recurso natural, lo puede tener si la tasa de interés es más baja. Si la tasa es muy alta, la gente lo que hace, o los países lo que hacen, o las empresas lo que hacen es comercializar esos productos, hacerlos plata y poniendo, digamos, especular en el mercado financiero, una locura. Pero es lo que de alguna forma está pasando. Otro componente que constituye la deuda ecológica, ¿sí? Es decir, la extracción excesiva de los bienes naturales, petróleo, minerales, bienes marinos, y todo lo que conlleva a ese intercambio ecológicamente desigual. Y a los pasivos ambientales que quedan de todo esto. ¿Sí? Es decir, los pasivos ambientales, las externalidades que quedan de todo esto, son externalidades importantes. Había un caso que prácticamente todavía no se resolvió, que es el caso de Texaco, ¿sí? Y las comunidades de pueblos indígenas. Hoy anda dando vuelta esta cuestión nuevamente. No es un tema menor, porque bueno, hoy muchos de los emprendimientos que andan dando vueltas por ahí tienen relación con la explotación petrolera particularmente en condiciones o en espacios donde las comunidades indígenas viven. Y acá el daño ambiental fue muy, muy alto y lo que se dijo, bueno, esto se va a tratar en la Corte de los Estados Unidos. Bueno, todavía siguen dando vueltas que van, que vienen, pero en definitiva el daño sobre la población ha estado. Algunas otras cosas. Se plantearon, por ejemplo, para el manejo del petróleo y para tratar de dejar el petróleo en el suelo.
Por ejemplo, el caso de Yasuní. A ver, espera un poquito, justo lo tengo en la biblioteca. Es un caso interesante, no sé si se ve desde ahí, es un caso interesante de la reserva de Yasuní que había planteado el gobierno del Ecuador. Otra carpeta en biblioteca, que había planteado el gobierno del Ecuador en su momento, ¿sí? Para dejar y para proteger a digamos, a Yasuní, parque nacional importante, ¿sí? Del avance de la frontera petrolera, porque hay comunidades de pueblos, digamos, que incluso no tienen, digamos, vinculación con la civilización. Bueno, esa propuesta de la reserva de Yasuní, ¿sí? Lamentablemente no tuvo, digamos, el efecto o la consideración que se pensó en su momento para darle cierta protección y cierta gestión. ¿Cómo era la cosa? La cuestión básica era que el Ecuador le decía al mundo, bueno, la realidad es que si ustedes quieren explotar el petróleo en la selva amazónica, una de las consecuencias principales que vamos a tener es una pérdida brutal de biodiversidad, de cancelación de servicios ecosistémicos y de afectación social. De alguna manera lo que decían los países es, no, nosotros vamos a proteger esto porque lo queremos proteger. Bueno, y el Ecuador, esto se conoció como la propuesta Yasuní y Tt Daily Correa, porque los principales actores o promotores de esto fueron Germán Daly, recientemente fallecido, y el presidente Correa, el anterior presidente del Ecuador, que plantearon esta situación de decir, bueno, dejamos el petróleo en el suelo, lo dejamos en el suelo, pero necesitamos un resarcimiento para no explotar ese petróleo, para reconocer los servicios ecosistémicos que nosotros estamos haciendo para proteger al mundo de una elevada emisión de gases de efecto invernadero relacionados con el petróleo que se podría llegar a explotar. La respuesta básicamente fue casi irrisoria, es decir, creo que Alemania puso una cantidad que estaba en decenas de millones de dólares, Francia hizo lo mismo, entonces, por un lado, las economías o los países desarrollados te dicen, bueno, vos no hagas esto, vos no explotes aquello, vos no hagas ningún impacto ambiental, pero cuando pasa la cuestión a lo número, y decir, bueno, no lo vamos a hacer, pero ayúdenos a mantener ese servicio ecosistémico, reconociendo, digamos, los servicios que nosotros estamos dando. Cuando aparecen esos intangibles, que no son petróleo, sino que son intangibles dados en servicio, el mundo se hace al costado y dice, ole, y adelante. Entonces, el tema de Yasuní y TT, búsquenlo, es un muy buen ejercicio para verlo, para analizarlo en términos de una reserva de biosfera importante a considerar, ¿no? Los casos no simplemente son números, la situación del caso Texaco, que no voy a agregar más datos, pero se puede, si al que le interesa lo puede profundizar. Y por el otro lado también tenemos un poco dónde se consume la energía, que es una cuestión no menor, porque justamente donde se consume la energía es en los lugares más desarrollados del planeta y quiénes están consumiendo esa energía. Si ustedes lo ven, hoy en día los datos están más concentrados todavía. El 20% de la población más rica, tomando, digamos, el slide, consume o se lleva el 58 o 60% de toda la energía del planeta. Pero el 20% más pobre consume menos del 4% de la energía, lo que significa que consume prácticamente nada relacionado con eso. Entonces hay una cuestión de vuelta de deuda, ya no solo ecológica, sino deuda social relacionado con estas cuestiones. Otra cosa que más actualizado el dato, que el dato de la FAO, que yo en la próxima slide, esto ya lo voy a cambiar, tiene que ver con el hecho de que el IPBES nos está advirtiendo fuertemente ya la desaparición de las pesquerías. Y ahí en esa desaparición de las pesquerías es una consideración importante porque algunas están agotadas totalmente. Es decir,
no se van a recuperar por lo menos en 50 años. Y esa no recuperación, algunos países los afecta en términos de su ingreso económico, pero a otros países los afecta directamente relacionándolos con sus necesidades de, o que se vinculan con la seguridad alimentaria. Entonces, son cuestiones complejas a considerar. Otra componente importante que tiene el concepto de deuda ecológica y que es un elemento fuerte, importante, tiene que ver con lo que ustedes ven ahí. Y acá hay mucho para discutir desde donde nosotros estamos parados como países, ¿no? Es decir, países que generalmente todos los que estamos en América Latina, nuestros países más o menos tienen abolengo agropecuario, tienen una relación directa con la producción de alimentos en distintas escalas y de distinto tipo. Tiene una vinculación fuerte con el sistema alimentario como tal y con todo lo que el bagaje que eso implica. Pero quizás están menos atendiendo la cuestión en términos de la importancia de la diversidad y del conocimiento que hay vinculado con esa diversidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucho de ese conocimiento, en algunos casos lo tienen los países, pero mucho de ese conocimiento también lo tienen los pueblos originarios, las naciones originarias, los chamanes, los mogures. Es decir, y ese conocimiento no es tan fácil de replicar y de obtener. Y ahí aparece un poco esta cuestión, ¿no? Es decir, en esta situación particular de apropiación de conocimiento, de avivada, si se quiere, que vienen teniendo algunos países, alguna economía, es importante considerar. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy en día la mejora genética o el mejoramiento genético se basa en muchos aspectos sobre la apropiación intelectual del conocimiento ancestral, en algunos casos, sobre el uso de ese conocimiento, sobre el no consentimiento, digamos, de uso de ese conocimiento y que termina igualmente siendo aprovechado por las compañías. Acá hay una cuestión también que se pone fuerte, ¿no? Es decir, que tiene que ver con cómo trabajan, cómo de alguna manera operan grupos económicos poderosos relacionados con la producción de granos, con la producción de alimentos, incluso de universidades, ¿no? Es decir, tanto en el norte como en el sur, para apropiarse de ese conocimiento. El uso de las semillas, las plantas medicinales, mucho del conocimiento que hoy en día sabemos viene del conocimiento previo acumulado por poblaciones indígenas enteras. Y acá salta un flor de problema que tiene que ver con, bueno, cómo se apropian de esta información. Por la vía legal y por la vía ilegal. Por la vía legal, a través de lo que podríamos decir o llamar la bioprospección. ¿Qué es la bioprospección? La bioprospección es el relevamiento de material biológico e identificar detrás de ese material biológico una determinada utilidad, con fines medicinales, con fines farmacéuticos, con fines alimentarios de ese alimento. Y ese proceso de bioprospección lo hacen investigadores, científicos o doctorandos, por ejemplo, que están formándose en este proceso. Y se genera el registro de toda esta información, y después esa información no es una información pública, no es una información que se da a las universidades, es una información que se da o que se otorga a las empresas que subsidiaron la investigación o que mantuvieron esa investigación, cosa que es un problema importante. Esto se llama bioprospección. Los que están trabajando en el campo o a campo, que no tienen, digamos, título académico, título profesional para realizar la identificación de esta especie, se llaman parataxónomos. Esos parataxónomos pueden ser señores, personas, mujeres, que saben mucho de lo que está sucediendo a nivel local, y estas personas hacen como un relevamiento y decir, bueno, en la corteza de este árbol, haciendo un té o haciendo, digamos, una infusión, se puede resolver tal problema. Y está en esta hoja tal cosa, en este fruto tal cosa, en estos pétalos tal otra, en esta hormiga que está acá, tal otra. Bueno, es un bagaje brutal de información.
Por el otro lado, tenemos que ese conocimiento puede ser apropiado ilegalmente, si a través de engaño o a través de utilización de ese conocimiento sin esto que se conoce como consentimiento informado de las poblaciones de los pueblos originarios, ¿no? Y eso Vandana Shiva claramente lo llama biopiratería. Y esto un poco más de lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Es decir, el tema de la biopiratería como tal es importante considerarlo, porque hay un robo de información que no termina siendo entendida o reconocida ni por los países que tienen, digamos, esa riqueza o ese acervo biológico, inclusive ni por las comunidades que terminan dándose cuenta una vez que, ¿qué pasa? Les patentan su propio producto. Y al patentarle ese producto, cuando ellos necesitan acceder a esa semilla, la terminan teniendo que pagar o reconocer el derecho de patente. Esto es un problema importante, ¿no? Ese libro de Vandana Shiva tan mencionado se llama Biopiratería, es una componente como para que uno lo pueda leer y entender qué es lo que está sucediendo. Muchos movimientos sociales, muchos movimientos de campesinos, de agricultores, de indígenas, hablan justamente de semillas libres, ¿no? Es decir, de que este conocimiento no puede ser apropiado solamente por un grupo para este tipo de mejoras. Bueno, esta componente, la deuda ecológica, es un flor de problema y de discusión porque, bueno, no es un tema que está saldado y hoy, especialmente con los avances tan fuertes de la agricultura industrial que produce y que se vincula, pues se relaciona directamente con el sistema alimentario, la influencia realmente es muy, muy poderosa, muy, muy fuerte relacionado con esto, ¿no? Bueno, hay algunos ejemplos de biopiratería. Grain publicó mucho durante muy buen tiempo. Biodiversidad de Leala, la famosa página web y revista que fue empujada, impulsada por Carlos Vicente durante décadas, también ha publicado y advierte claramente sobre los efectos de la biopiratería. En distintas escalas han pretendido hasta patentar a la planta de soja o otras plantas que están, digamos, muchas plantas inclusive con sentido religioso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de la ayahuasca y otras más que se relacionan con esto. Hay, por ejemplo, un muy buen libro, muy interesante, que trata justamente sobre estos viajes que hacen algunos expedicionarios o bioprospectores. Un caso muy interesante de revisar es un libro que se llama Aprendiz de Chamán. Es un libro, digamos, que trata sobre la vida y el trabajo de campo de un bioprospector, digamos, en la Guyana. Hay una película que también es muy interesante, que siempre la recomendamos en los cursos nuestros, que se llama Curandero de la Selva. Que fue hecha por John Condi hace unos años. Seguramente ustedes la googlean y esa película sale. Y es muy didáctica porque esa película, ese material, les termina mostrando claramente, por un lado, el avance de los grupos corporativos que quieren llevar la madera, por el otro lado, el efecto de los bioprospectores trabajando a nivel de campo, la tecnología que utilizan y, digamos, los procesos de relevamiento que hacen a nivel de la selva y después los resultados, ¿no? Es decir, en manos de quién o no quedaron esos resultados, yo les dejo el final abierto de la película, pero es interesante que ustedes la tengan en consideración, ¿no? Otra cosa y hoy en día, vinculado de vuelta con el sistema alimentario como tal, se hace fuerte, se hace importante, tiene que ver con la degradación de las tierras, la apropiación de las tierras y cómo esas tierras, digamos, están hoy en día. También siendo utilizadas, recordaron ustedes la bota que yo, el pie que yo les mostraba y cuando les hablaba sobre cómo el mundo desarrollado, los países del mundo desarrollado ahorran tierra y cómo los países en vía de desarrollo agregan tierra. Bueno, eso es una situación interesante de ver porque nadie está pagando por el uso de las mejores tierras y por la sobreexplotación que se hace de esas tierras. A eso hoy día le sumamos el agua, le sumamos el uso del espacio vital, como le llamamos, o el aire. Y también la explotación, digamos, de las personas, simplemente para generar cultivos de exportación, que afectan claramente a la soberanía alimentaria y ni que hablar a las comunidades locales como tal.
Otro que no usa, digamos, la tierra, sino que usa el agua y particularmente, digamos, las zonas de ribera, tiene que ver, por ejemplo, con la exportación de bienes que han generado, digamos, mucha riqueza en algunos lugares muy, muy puntuales, no hacia todos y que se vinculan. Por ejemplo, en el caso del reemplazo de la producción de alimentos en zonas andinas para la alimentación de la gente y apuntando hacia los mercados de comercio internacional, por decir algo, papa, banana, cacao, café, ¿sí? Ocupando esos territorios. O, por ejemplo, en áreas de ribera, la producción digamos, la transformación del manglar, que evita un montón de inundaciones, de problemas, digamos, de intrusión salina sobre los campos de los pequeños y los medianos agricultores, simplemente ¿para qué? Para la producción de camarón. El caso del Ecuador es un caso típico, fuertemente representativo de lo que yo le estoy diciendo en términos de la degradación del área, digamos, de borde que tiene el país, en el cual el camarón se convirtió, digamos, en un producto estrella que termina apuntando y que termina yendo fuertemente hacia el mercado internacional. Entonces, ahí ustedes tienen, digamos, una otra componente más de esta deuda ecológica que deriva justamente de los cultivos de exportación. En el caso nuestro lo tenemos, por ejemplo, con el caso de la soja, ¿no? Es decir, apuntamos a la exportación de soja y prácticamente la historia más reciente de la República Argentina no tenemos tanta gente hambreada y especialmente de los niños y las personas mayores sin acceder a alimentos básicos, sin acceder a alimentos de calidad. Acceden a alimentos básicos, pero que no son de calidad, son alimentos fuertemente intensivos en energía, pero sin ningún nutriente. Tienen mucha sal, mucha grasa, muy, digamos, productos ultraprocesados de alto impacto en la salud de las personas. Entonces, hay como este juego de, bueno, de por un lado, compensar una cosa con la otra. Pero a costos altísimos para la población, ¿no? Entonces, y ahí un poco lo venía armando, ¿no? La idea, es decir, un poco lo que estamos viendo es una disminución importante de lo que consume la población local en términos de proteínas, de vitaminas, de minerales, exportándolo, ejemplo típico de Argentina, carne, ¿sí? Y promoviendo que la población local consuma otras cosas que no se vinculan con la carne. O, por ejemplo, como le pasa a los peruanos, es decir, exportan quinoa, que fue un cultivo ancestral y que fue un cultivo, digamos, inclusive religioso, que fue prohibido y toda la historia, para que hoy día los europeos consuman esa quinoa en el mercado internacional y la población local que come fideo seco. Y los niveles de desnutrición que tienen las poblaciones son altísimos. Entonces, realmente, cuando empezamos a revisar esto desde el punto de vista de la situación de la población como tal, vemos con mucha claridad que estamos teniendo, digamos, un problema que es importante y que afecta a la salud de la población, con todo lo que eso implica en términos del estado de esa población y el estado de salud de esa población a lo largo del tiempo, ¿no? Por el otro lado, tenemos el tema de las sustancias tóxicas, ¿no? Es decir, la cuestión de dónde se colocan estas sustancias que generan un pasivo ambiental importante. No solamente por la explotación, caso de petróleo en Yasuní, como yo lo mencionaba, sino la exportación de estas sustancias tóxicas. Esto ha pasado recurrentemente en América Latina, en la cual muchas compañías, especialmente agroquímicos, terminaban siguiendo exportando estas sustancias. En el caso de la Argentina, en el caso del DDT. Es histórico, lo mismo le pasó en el Paraguay hace algunos años atrás, encontraron, digamos, un montón de DDT acumulado justamente para la venta. Le estoy hablando del DDT, es decir, un producto relacionado con los clorados, con la docena prohibida hace muchísimo tiempo atrás y que sigue dando vueltas todavía en el mercado internacional, especialmente de los países pauperizados, de los países más pobres. Los europeos hace poco, o relativamente poco tiempo, estoy hablando de pocas décadas, una década y pico, terminaban exportando hacia el Cuerno de África, ¿sí? Etiopía, Somalia especialmente,
los residuos tóxicos que ellos tenían en sus industrias y que no trataban. ¿Qué fue lo que hicieron? Exportaron, digamos, este material. Esto es una deuda ecológica también, es decir, exportaron este material con supuestamente el argumento de que los locales lo iban a recibir y lo iban a procesar. Lo que hicieron los locales fue recibirlo y dejarlo, digamos, en espacios o en tinglados en los puertos de estos países, y esto se empezó a deteriorar, se empezó, digamos, a escapar el material, terminó contaminando las áreas costeras. Esas áreas costeras que eran de pueblos pescadores, esos pueblos se quedaron sin pescado. ¿Y qué se hicieron estos pueblos? Tuvieron que salir a la mar y salieron, se les ocurrió ir a atacar, digamos, barcos de transporte turístico y barcos que transportaban containers. Los que hayan visto la película Capitán Phillips, es esto, es de lo que estamos hablando. A eso le tienen que sumar la cuestión de la forma en que después trataron a estas personas como piratas, como lo que fuera. El origen de todo esto fue la exportación, digamos, a un costo realmente muy, muy bajo de la basura europea. Entonces, esa hipocresía que hay también hay que tenerla muy en cuenta, porque esta gente, digamos, la persiguieron, no solamente la metieron presa, sino que le metieron a la armada protegiendo estos barcos, con, digamos, impactos en la vida de estas poblaciones como tal. Y ni que hablar un poco de los residuos nucleares y cómo se transporta y se colocan los residuos nucleares, particularmente hoy en día, en lo cual tenemos una hipocresía más que importante de vuelta de los países europeos, que aparentemente quieren volver ahora simplemente porque tienen algunos problemas de coyuntura, a la energía nuclear, con los costos que se implica. Recuerden cuando nosotros estuvimos hablando de la ciencia posnormal. Y por el otro lado, los grandes desarmaderos, ¿no? Y de vuelta, ¿dónde colocan su porquería? De vuelta la colocan en los países en vías de desarrollo, en vías de desarrollo. Y tienen otro ejemplo, también la población cuando empieza a desarmar o desguazar estos barcos lo hace de una manera totalmente, si se quiere, artesanal, con lo que tienen disponible, con una acumulación de contaminantes y de materias contaminantes que tienen estos barcos, que terminan afectando la salud de esa población y que generan, digamos, niveles de contaminación realmente muy, muy fuertes relacionados con esto. Un poco el caso del DDT que yo les mencionaba hace un rato también. Todo esto, la gran foto, ¿sí? Lo que nos resulta también importante destacarle a ustedes, tiene que ver con este concepto y con esta relación de la deuda externa y la deuda ecológica como tal. No hay mucho tiempo acá para plantearlo, pero por ejemplo, esto responde a los niveles de endeudamiento de países. Los países se endeudan. Prácticamente luego de eso vienen préstamos para pagar los intereses de esa deuda. Esos préstamos generalmente son préstamos leoninos, es decir, a tasas de interés muy, muy altas. Argentina está pagando tasas brutales de interés relacionados con esto. Un supuesto freno a la inflación, cuando se reciben, digamos, estos fondos, hay una drástica desaceleración de ese proceso inflacionario. Un plan de equilibrio, digamos, de balanza, decir, bueno, nosotros le vamos a pagar al Banco Mundial y al Fondo Monetario tanta plata en estas condiciones. Todo esto se relaciona también con una fuertísima reducción de los salarios. ¿Y de qué otra cosa? Y de todo lo que tiene que ver con los servicios sociales. Salud, educación, transporte público, inversiones, es decir, para el desarrollo social prácticamente como una cancelación simplemente para pagar los intereses de esa deuda. Mejorar, cuando dice mejorar la relación de intercambio externo, significa mejorar la exportación de commodities y darme acceso a las materias primas que vos tenés y de la mano de ese acceso a esas materias primas, nosotros vamos a estar mejorando estas condiciones de intercambio. Recuerden la palabra intercambio ecológicamente desigual. A eso se suma, digamos, un aporte técnico desde los economistas como para lograr ciertos ajustes, ya metiéndose con las actividades productivas del país, qué conviene y qué no conviene. Te tiran todo para atrás, te matan las industrias niñas, no les interesa porque son competitivas con su propia
actividades. Entonces, lo que les interesa es acceder a las materias primas y que les exporten las materias primas y después sí, venderte, digamos, esas materias primas. 200 años atrás, acuérdense, exportamos té desde la región, desde la India, y después te terminan vendiendo el té procesado, ¿no? Es decir, los ingleses, un poco está la misma historia. Y todo esto, ¿sí? Si tengo que exportar más y más y más, ¿qué es lo que me hace crecer? La degradación del ambiente. A medida que aumenta la exportación, no estamos hablando de SACOPE, estamos hablando simplemente de exportar y exportar más relacionado con esto. Esta degradación del ambiente, esta pérdida, digamos, que hay sobre el ambiente vinculada con estas exportaciones, sin considerar, digamos, los efectos sobre las materias primas, habla justamente sobre esta deuda ecológica actual, no colonial. Podríamos hablar de la deuda colonial, todo lo acumulado, pero esta deuda actual que se vincula con los préstamos de, digamos, de los que da el Fondo Monetario, Banco Mundial y los países que están detrás de ellos. Esta imagen es la imagen que me parece a mí que a ustedes les va a ser más útil para comprender especialmente estas relaciones que hay entre la deuda externa y la deuda ecológica como tal, ¿no? Algunas de las ONG para que tengan en cuenta la acción ecológica de la mano de Elizabeth Bravo y muchos otros colegas han trabajado muchísimo sobre el tema de la deuda ecológica. Amigos de la Tierra en su momento publicó, digamos, cuestiones que se relacionaron con la deuda ecológica. En su momento, Jubileo 2000 logró bajar conceptualmente la deuda de los países, especialmente los países más pequeños, los países más pobres, relacionados con esto, y la red de denuncia de la deuda ecológica, ¿sí? En términos de esto que decía yo particularmente sobre la explotación de materias primas, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, la discusión y los libros que andan dando vuelta, esto está traducido también al español, es decir, la deuda ecológica, ¿quién le debe a quién? Es una cuestión también que tenemos muy, muy en cuenta como para entender esta relación. Es decir, las relaciones son simplemente de búsqueda de pago, de la balanza de pagos en contra de los países emergentes. Y esto nace después de los acuerdos de Bretton Woods particularmente, ¿no? Es decir, donde aparece o se crea el Fondo Monetario Internacional, el papel de los bancos centrales para buscar estabilidad dentro del sistema económico. Pero lo que pasa con los economistas, en general, es que no ven, digamos, la importancia y la utilidad que tienen los recursos naturales como tal. Supuestamente las integraciones que hay en el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional tienen funciones, ese Fondo Monetario. Esas funciones responden, digamos, a una búsqueda de supuesta expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional y del comercio nacional, dar estabilidad cambiaria, digamos, a los países, promover, establecer un sistema multilateral de pagos en el cual, digamos, las distintas monedas se puedan ir equiparando. Pero más allá de esa cuestión, cuando estas cosas fracasan y fracasan recurrentemente, porque lo que tenemos es que el sistema capitalista es un monstruo de muchas cabezas que lo que pretende hacer es reciclarse, acumular, desaparecer, de autodestruirse, volver a reciclarse y así sucesivamente, pero en el medio de todo ese proceso quedan recursos naturales totalmente destruidos y millones de seres humanos por fuera de esa situación. Tenemos un historial de los años 60, de los 70, particularmente de los 80, con la llegada del Plan Brady 1, Plan 2. No nos olvidemos qué pasaba entre los 70 y los 80. Teníamos una década particularmente en la cual los Estados Unidos en especial prestaban plata, pero para detener el supuesto avance del comunismo en el mercado, digamos, la situación mundial, en la situación internacional. Entonces, ahí hay toda también una cantidad de préstamos dados a los países, particularmente los países en vías de desarrollo, que son préstamos dados a una tasa y que después, digamos, se fueron ajustando a tasas más altas. Ahí aparece un libro que se llama Deudas Odiosas,
que fue escrito por Patricia Adams, que fue funcionaria, digamos, de estos bancos. Y un poco lo que termina diciendo ese tema de la deuda odiosa es, ¿por qué nuestros países tienen que pagar una deuda tomada por dictaduras militares? Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, sí, y así podemos, si puedes seguir la lista, esos países se endeudaron en el marco de dictaduras militares. ¿Y por qué tendríamos que reconocer esa deuda como legítima cuando en realidad es una deuda ilegítima? Primera cuestión es, ¿y por qué pagar esos intereses encima leonino cuando estos préstamos fueron dados a sistemas dictatoriales? El problema está que ahora lo que estamos teniendo es que esos préstamos han sido dados también en momentos democráticos. Y esas democracias han tomado esa deuda y no la han negociado muy bien, y hoy en día estamos un poco pagando el pato de esa situación puntual, ¿no? Entonces, la idea es que a ustedes les quede el concepto de qué es la deuda ecológica, cómo esta deuda ecológica se relaciona con la deuda externa, cómo se produce lo que hemos llamado intercambio ecológicamente desigual, esta emergencia conceptual de este Prebisch ecológico, ¿no? Es decir, ya no solamente aplicar la cuestión en las relaciones de discusión centro-periferia, sino incorporar esta mirada del Prebisch ecológico como tal. Relacionando todo esto a lo largo del historial de que, bueno, cómo nuestros países han ido pagando sucesivamente estos distintos niveles de deuda ecológica y cómo hemos llegado hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, cómo estamos hasta acá. Encima, otra cuestión también que se nos hace importante o fuertemente interesante de ver es que hoy en el mercado internacional no falta plata, sino que sobra plata y que de vuelta puede terminar pasando lo que sucedió con Kissinger, digamos, dominando la discusión mundial. ¿Por qué? Porque de vuelta los dos colosos o los dos gigantes del mundo empiezan a separarse, sí, estamos pensando en Rusia y los Estados Unidos, pero con una injerencia también del papel de China en la discusión internacional. Le interesa mucho que se terminen peleando hasta por ahí estos tipos, porque de alguna manera la cuestión y el endeudamiento chino por parte de los países en vía de desarrollo es creciente, sumado al endeudamiento que el propio Estados Unidos tiene con China. Entonces, no es que en el caso chino vamos a tener una disminución de demanda de recursos, sino que todo esto va a subir. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el precio de los commodities, particularmente los principales commodities que mantienen la industria ya con valor agregado, China, toda esa tendencia tiene digamos, un fuerte impulso al crecimiento. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del auto eléctrico, estoy hablando de los nuevos componentes tecnológicos en computadoras, en celulares. Toda esta tecnología hoy empieza a tener un precio cada vez más alto por la componente y la participación de nueva tecnología, por ejemplo, todo el tema de las tierras raras. Algunos lo ven como oportunidad, otros lo ven, digamos, como un nuevo riesgo y un problema adicional. Ejemplo, el triángulo del litio en la situación de Argentina, Chile y Bolivia hoy en día. ¿Qué más nos queda por charlar sobre estas cuestiones del programita que habíamos planteado? Estas relaciones que hay con el desarrollo sostenible. ¿Cuán lejos, cuán cerca estamos del desarrollo sostenible? ¿Cuán lejos estamos de una perspectiva un poquitito más allá de la mirada de la economía verde, que es simplemente una pintada de verde de esta situación en la cual se busca pagar o reconocer alguna externalidad en el marco de esta discusión? Plantearles también, creo que ya lo habíamos hablado esto, por eso no lo voy a volver a repetir, pero todo el tema de la teoría del desacople entre lo que tiene que ver con el aumento del PBI, las relaciones, digamos, en la mejora del bienestar humano y separar, desacoplar la demanda de recursos naturales del impacto ambiental. Está bueno, pero de vuelta nos aparece la famosa paradoja de Gibbons, es decir, en lugar de esta humanidad que estamos teniendo hoy en día, en lugar de consumir menos, consume más. O la perspectiva del crecimiento, del decrecimiento, ¿no? Es decir, tenemos que decrecer ahora, tenemos que decrecer todos por igual, y no. Porque hay hoy día economías en el mundo, sociedades en el mundo, que ni siquiera llegaron a las condiciones mínimas para satisfacer cuestiones elementales que se vinculen con el consumo endosomático. Es decir, hay gente que ni siquiera, digamos, llega
a ese nivel, ¿cómo le va a ir a postular de crecer? La llegada y la buena postura del buen vivir, ¿no? Es decir, que se incorporan algunos países en especial, es decir, hay colegas acá de Ecuador, de Bolivia, en el cual eso no han incorporado su constitución. Eso tiene un peso. Es decir, es la Carta Magna, es lo de que de alguna manera obligaría a las sociedades a respetar bastante más todo lo que tiene que ver con la madre tierra. Muy vinculado con lo que acabo de decir, esa vinculación, esa relación del desarrollo endógeno, ¿no? Es decir, cómo vivir desde otra perspectiva, muy conocida en la mirada que tiene, por ejemplo, países como Bolivia. ¿Qué está pasando en los acuerdos a nivel internacional? Cambio climático. Cambio climático lo dijo Guterres hace muy poquito, no sé si han tenido tiempo de escucharlo. Guterres es el responsable de Naciones Unidas, ¿no? A nivel global. Y dijo algo que es fuerte, o que es muy fuerte para conceptualmente para alguien que está en ese nivel y en las Naciones Unidas. Dijo, nosotros estamos yendo hacia el infierno climático, por una autopista y con el pie puesto en el acelerador. Eso ya le está advirtiendo una cosa también que es importante tener en cuenta, que es el hecho de decirnos, bueno, guarda porque no vamos a llegar, vamos a superar bastante ampliamente los 1,5 grados de temperatura, a pesar del reporte 6, el informe 1, el informe 2 y el informe 3 del IPCC, que yo no sé, ya me pregunto para qué los científicos están trabajando, o estamos trabajando sobre estas cosas, y después los políticos lo único que hacen es ir a las cumbres a negociar dinero. Y lo que ha pasado, es decir, una de las críticas que se hace a la COP en especial, a esta COP, a esta última COP, es que lo que se estuvo discutiendo es la financiarización del cambio climático. Pero no de reducir, no de educar, no de reeducar, no de transformar, digamos, nuestro esquema civilizatorio como tal. Y eso es un problema importante, porque lo otro que sigue que los ODS 2015-2030, casi ninguno se va a cumplir. Entonces, estamos hablando de cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el año 2030, al que casi ninguno hoy en día y ningún país está pensando, digamos, en lograr cumplirlo. Todo un flor de problema. En el marco de eso, de vuelta a lo que hablábamos sobre los sistemas alimentarios, ¿no? Es decir, y sobre los efectos y la importancia que tiene, digamos, el sistema alimentario sostenible y avanzar hacia una perspectiva que podríamos llamar sistema seco-agroalimentario, o la relación básica de estos sistemas agroalimentarios con los recursos de base que nosotros estuvimos mencionando. Estamos más lejos hoy que ayer y que antes de ayer del alcance de la sostenibilidad, porque si bien la sostenibilidad es un objetivo que siempre, bueno, se va a ir corriendo hacia adelante, es un objetivo de buscar un desarrollo más armónico vinculado con la forma en que estamos utilizando los recursos naturales. Y creo que ahí estamos teniendo un importante, porque no lo estamos logrando. No lo estamos logrando ni cómo estamos utilizando los recursos, ni la forma en que los estamos explotando en nuestro propio beneficio. Entonces, un poco las cuestiones de deuda ecológica y lo que está pasando hoy con las cumbres y con los efectos de las cumbres tienen relación. En el IPES también hoy está ya fuertemente planteada la discusión que hay en decirse o en decirnos, bueno, cuidado con la financiarización, pero por el otro lado te aparecen los mismos científicos y los mismos grupos que te dicen, bueno, necesitan recursos para este proceso de transformación. De hecho, sí, pero ¿cuántos recursos? ¿Solo dinero lo que estamos viendo? Porque bueno, lo que uno está viendo en los documentos hoy en día es un poco eso, no es un cambio de paradigma, ni mucho menos se lo está pensando, se lo está preguntando esta sociedad en la que todos estamos, ¿no? Porque uno patalea cuando la sociedad, pero estamos todos metidos en esta sociedad como tal. Un poco esto es lo que yo tenía como para charlar en esta primera parte con ustedes, meter el concepto de deuda ecológica, cómo se relaciona esa deuda ecológica externa. Esto lo podemos relacionar también con esta deuda climática, que hoy en día, digamos, distribuye impactos ambientales por doquier, con similares supuestas responsabilidades, cuando en rigor de verdad hay países que no deberían, no tendrían ninguna responsabilidad con respecto a otros, pero la atmósfera no se le puede poner un límite ni una pared, a poco que sepamos, y esos impactos ambientales están dando vueltas por allí. Así que bueno,
un poco contemplar estas relaciones que estamos teniendo hoy, que de la economía ecológica a este nivel macro se ha escrito bastante y se comienza a empezar a intentar analizar. Por ejemplo, Martínez Allier y Guja escribieron, Guja tiene varios, un autor indio, ¿no? Es decir, tiene varios capítulos trabajando sobre estas cuestiones que lo que terminan avisándote es de, paremos un poco. Porque en el marco de esta situación puntual, nosotros necesitamos regular y necesitamos ordenar parte de este proceso, ¿no? Es decir, ¿y cómo paramos? Y bueno, lo que se está diciendo es, tratemos de reconocer que países como la India tienen en muchísimos casos niveles de endoconsumo, incluido bajo, lo que significa que tienen casos o problemas de salud importantes, no ya con el consumo exosomático, sino con el consumo endosomático también. Y por el otro lado, cuando generan emisiones, ¿qué emisiones genera alguien que está en un nivel de, digamos, muy, muy bajo de consumo como tal? Cuando uno divide esa cápita, o esa población por la cápita que tiene, por supuesto que la India termina emitiendo muy poco por persona. A nivel país, emite una brutalidad. Okay. A nivel país, toda la suma de carbón que se está emitiendo, cualquiera que haya ido, que haya tenido la suerte de conocer, digamos, otras partes del mundo, caso de la India y especialmente Nueva Delhi, sabe claramente cómo Nueva Delhi, digamos, la población, especialmente las señoras, ¿no? Las familias, producen o tratan de generar energía de la mano de que leña, bosta de buey, secada al sol y luego las tiran, digamos, como tortas, en hornos totalmente ineficientes para la producción de energía. Y eso es un costo importante. Ustedes miran en algunas entrevistas en la televisión y todo, y ven a la gente, la población de la India, de Nueva Delhi, mírenle los ojos, van a ver que la gente tiene los ojos brotados de rojo, finalmente. Y eso es justamente por la contaminación que hay en el ambiente. Hace muy poco hubo alertas en las cuales la gente no podía ni salir, justamente relacionando, digamos, parte de estos procesos. Entonces, tengamos un poco en cuenta estas cuestiones que hacen crecer esa deuda ecológica, daño ambiental puro y duro, pero que por el otro lado te terminan demandando fuertemente el pago de los intereses de la deuda externa. Entonces, ahí está parte del argumento de discusión. No, el mundo, quienes proponen esto de la deuda ecológica, no quieren que le generen un resarcimiento. Entonces, ¿a qué es lo que apuntan entonces? A un cambio del estilo civilizatorio en que se utilizan los recursos naturales. Esto es un poco la cuestión más clave que hay detrás de todo este proceso, ¿no? Es decir, es una cosa que parece de perogrullo, pero que de alguna manera es importante para reordenar un poco la forma en que se están utilizando estratégicamente esos recursos. Así que bueno, si les parece, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta sobre estos puntos en particular. Bueno, aquí alguien menciona el tema de las alergias. Bueno, es exactamente lo mismo que yo acababa de mencionar para el caso de la India, ¿no? Si les parece, abrimos el espacio para algunos comentarios ahora, luego hacemos un breve intervalo y después volvemos con los compañeros y compañeras que tenían material para discutir al nivel del taller. No sé si hay algún comentario o pregunta, nos lo dicen. En el chat no hay preguntas, pero si alguien quiere hacerlas verbalmente y levantar la mano, pueden hacerlo. Sí, Víctor. Sí, buenas tardes ahí, mucho gusto, muy buena presentación. Cuando hablaba, la duda de la que me surge es como cuando usted estaba haciendo ahí la exposición, ¿no? Estas teorías que hablan del desacople y que, bueno, la paradoja de Jevons, ¿no? Que nos lleva hacia aquello. Me pongo a pensar, por ejemplo, en Brian Arthur, ¿no? Un economista aquí de Estados Unidos, que él habla precisamente de que es posible el crecimiento económico y él habla de la ley de los rendimientos crecientes, ¿no? Sería como también en esa línea, o al menos dentro de los debates del desarrollo, ¿no? Y entendido como sinónimo de crecimiento económico, también entraría también ahí, ¿no? Esa es la duda en concreto. Gracias, profe. Sí, tal cual, Víctor. Bueno, a ver, no puede haber crecimiento indefinido, y esto no lo digo yo, esto lo han dicho autores de referencia
como Kenneth Bolding o el mismo, digamos, Herman Daly. No puede haber crecimiento indefinido en un mundo con recursos definidos o finitos. Ese crecimiento es una locura si lo estamos pensando de esa manera, porque lo único que estamos haciendo es una materialización del sistema económico y un crecimiento de esos costos o de externalidades. Eso es lo que a veces no entienden los economistas. Pues como los economistas están continuamente cotizando solamente lo que entra en mercados formales, lo que no está dentro de los mercados formales queda fuera. No, digamos, puede ser un sesgo en la formación, un sesgo que se le da, decir, tampoco yo le quiero achacar esto por culpa de los economistas, esto no es así. Es decir, yo lo que sí creo es que debería informarse mejor y dar otras pautas o abrir quizá los espacios para que discusiones sobre la forma en que estamos utilizando los recursos naturales sin vincularlo directamente a lo monetario entren en las cabezas o en las facultades de economía también. Eso creo que sería muy útil y muy bueno para todos, no para quizá cambiar o transformar de cuajo todo esto, pero sí empezar a entender de que hay límites y que esos límites terminan impactando sobre la sociedad. Y lo que vos decías del desacople o el desacoplamiento ya es una conducta individual, ¿no? Es decir, estamos teniendo otro problema que tiene relación especialmente con esta conducta individual que nos lleva a nosotros a, en lugar de consumir menos, consumir más. Y esto nos pasa a todos, es decir, o te crean la obsolescencia programada en la cual tu celular ya no sirve más, ya no te puede comunicar con nadie, o lo mismo te hacen con un programa de computación y además entonces vos lo tenés que cambiar, y así sucesivamente. Entonces es un problema no menor que hace que la sociedad cada vez de vuelta se hace más eficiente en el uso de los recursos y en lugar de consumir más, vos consumís, digamos que de consumir menos, consumís más. Veámoslo como ejemplo a nivel de países, es decir, cuando nosotros vemos la cápita de lo que están consumiendo en términos de celulares, los países se fueron todos al diablo, es decir, están todos comprando mucho más celulares de lo que antes teníamos. Y bueno, no sé, en Argentina es medio loco, es decir, hay como 3 celulares por persona, es decir, ¿dónde están? Es decir, es un costo realmente muy muy alto, pero no lo reducimos, sino que lo aumentamos un poco ese camino, como un poco discutíamos contigo, Víctor, si es así. Sí, Gabriel. Ah, gracias, Walter. Saludos desde Humocaro Alto Lara, Venezuela. Es un territorio campesino. 2 cosas. Bueno, lo de cómo nosotros nos hacemos cada vez más conscientes de esa deuda ecológica de los países hegemónicos. Por ejemplo, el caso de Venezuela. Más de 100 años de explotación petrolera. La llamada Cuarta República. Niveles de pobreza crítica, extrema y atroz. La acumulación por desposesión se explica clarita. Todo el petróleo se lo llevaron. Y cuando revisamos los datos del IPCC, coinciden con lo que tú dices, Walter. Por ejemplo, no somos un país emisor de gases de efecto invernadero. Creo que el 0.46% lo emite Venezuela en el ámbito de su industria petrolera. Nos dejaron muchos costos sociales y ambientales, mucha pobreza. Una población alienada desde el punto de vista alimentario y obviamente mucha contaminación. El lago de Maracaibo, que es uno de los lagos más importantes del país en el occidente de Venezuela, está totalmente contaminado. Pocos peces y es imposible para que la gente en buena parte del lago de Maracaibo se bañe allí. O sea, lo utilice como fuente de comida o como fuente de recreación. Y ese lago, para que se descontamine también, coincide con lo que tú dices, más de 50, 60 o 100 años sin explotación petrolera y todavía va a seguir contaminado. Ahora, ¿qué hacer ante ese panorama? Porque ahora nosotros tenemos una amenaza fuerte, Walter, Andrea y todos los que nos escuchan. Venezuela ahora está, la única ley de semillas que impide los transgénicos y que impide las patentes sobre semillas, creo que es la nuestra. Pero entonces parte del gobierno, que son las contradicciones que nosotros tenemos que enfrentar, está ofreciendo nuestras tierras desde el oriente, hasta el occidente de Venezuela, más de 20 millones de hectáreas, para los empresarios soyeros argentinos, los empresarios soyeros brasileños. Y entonces estamos muy preocupados porque la extracción petrolera puede convertirse entonces en el extractivismo agrario, que dejaría consecuencias perniciosas más graves que lo que dejó la explotación petrolera durante más de 100 años.
Entonces nosotros estamos tratando de advertir desde el punto de, perdón, desde el punto de vista popular, esas amenazas que se tienen sobre nosotros. ¿Qué hacemos nosotros localmente y regionalmente? Tratar de fomentar la propuesta de producción agroecológica de alimentos, lo mencionaste tú también, el desarrollo endógeno, cómo nosotros fomentamos una propuesta agroecológica de bajo insumo y bajo riesgo que nos permita hacer una propuesta desde el punto de vista autónoma, sin insumos químicos contaminantes. Se está haciendo, esta crisis permitió que mucha gente avanzara en ese sentido. Y lo otro es que, por ejemplo, tenemos una fundación que se llama Pueblo a Pueblo, parecida, tiene el nombre parecido a una fundación argentina, que trata de distribuir alimentos sin intermediarios entre comunidades organizadas del campo y comunidades organizadas de la ciudad. Por ejemplo, mañana nosotros, nuestra fundación, va a arrimar 3 toneladas a 26 pequeñas escuelas que hay aquí en esta comunidad. Productos que se van para la ciudad y que luego regresan para acá, ahora se van directamente para la escuela. Pues no es fácil eso, luchar contra un sistema ahí de control corporativo también dentro del gobierno, pero bueno, se está tratando de hacer varias cosas. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, por la creación. Y te voy a contar una anécdota, ya que estamos vinculada con el tema de Venezuela. Hace muchos años atrás yo tenía un alumno que trabajaba cerca del presidente Chávez. Y en la primera etapa, digamos, en ese momento no teníamos ni Zoom, ni prácticamente no teníamos nada. Era un curso que dictábamos a través de una plataforma que era el Ecoportal. Y nos comunicábamos por la vía de los foros. Es decir, escribíamos en los foros y nos contestábamos en los foros y así íbamos adelante. Y en el marco de un curso similar de economía ecológica, yo justamente había publicado un libro que se llamó La agricultura industrial y transnacionalización en América Latina, La transgénesis de un continente. Fue un libro que me publicó el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el año 2005. Y en ese momento estaba el boom de la producción sojera en Argentina y muchos de distintas miradas estaban pensando, digamos, en expandir ese modelo. Ahí lo llevaron a Venezuela, al principal sojero de Argentina, hicieron un convenio entre países, o arrancaban con un convenio entre países, en los cuales prácticamente iba a poner en producción 1 millón de hectáreas con soja, con semilla de soja transgénica. Muchos de ustedes, no todos, pero los que son agrónomos o están más vinculados con el sector agropecuario, sabrán claramente que una soja desde una determinada latitud hacia otra, en muchos casos no termina fructificando, o no termina, digamos, termina yendo en vicio, termina, digamos, quedando, no acumula luz y no acumula, o la acumula en exceso, o no acumula temperatura, y en definitiva no da. Eso fue el gran negocio que hizo este señor, llevando, digamos, a vender espejitos de colores a un lugar que se quería, y lo propuso para los llanos venezolanos. ¿Qué pasó? Ese alumno, que participaba con nosotros, me pidió información y le mandamos todo lo que teníamos en ese momento. Sabemos que al presidente le llegó esa información y por suerte tomó conciencia en parte de los datos que le estábamos dando, muy sencillos. Es decir, era simplemente identificar el hecho de decir: guarda que la soja que te están mandando, la semilla de soja que te están mandando, no va a andar. Es decir, no va a andar, es simplemente un engaño. Y bueno, eso trae a cuento exactamente lo que vos estás diciendo. Una cosa es el tema de la expansión industrial de un modelo, y la otra es la alimentación de la población. Son dos cosas totalmente distintas. Pero eso fue un pasivo que dejaron y que por suerte se paró. Y toda la vida le voy a estar agradecido, digamos, a ese alumno que se comprometió, y sabemos que al presidente le llevó ese libro con esa... Algo de historia con Venezuela supimos tener en algún momento. Sí, Eduardo, te escuchamos. Hola, Walter, Andrea, compañeros, saludos. Primero quería comentarles algo personal, que yo entro tarde de estas clases de los lunes porque se me superpone con otras clases que yo tengo. Me pasó en la primera clase. Bueno, no quería decir, bueno, la primera parte la voy a ver grabada, ¿sí? Y quería hacer un comentario, que como una inquietud, que quizá tenga más que ver con la propuesta de taller, pero igualmente quería comentar.
que si podríamos en algún momento resumir todas estas consignas, los puntos para difundir estas problemáticas que estudia la economía ecológica, digamos. Es un mundo, yo sé, pero como que nosotros, una herramienta para nosotros poder difundir de alguna manera, siendo partícipe de este curso, ¿sí? Y porque yo también tengo alguna parte docente y me gusta poder trasladar esto que estamos estudiando. Igualmente yo pienso personalmente que a pesar de lo que podamos decir y hacer, pienso que la actitud autodestructiva del hombre, y me la anoté para poder decirlo bien, que, del hombre y de su hábitat, es constitutiva del ser humano. Es un poco pesimista, pero pienso que esa autodestrucción es parte del ser humano. Es una idea que yo tengo. Entonces eso quería comentar. No sé si se entendió. Sí, claro, Eduardo. Y bueno, yo también tengo ese espíritu a veces que no le gusta a mi compañero, yo seguro se le está viendo la cara, que de alguna manera el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Es decir, a veces, como estamos diciendo hoy en día, estamos entre dos guerras siempre, porque tenemos ese afán de apropiación no solo de la naturaleza, sino de los otros hombres, hombres y mujeres, por supuesto. Y lo que está sucediendo hoy es un proceso de, si se quiere, de masificación de la destrucción, pero también me parece que está el germen del cambio, ¿no? Es decir, creo que las sociedades, por lo menos no lo sé en la sociedad humana, pero generalmente se alertarían antes y tratarían de parar antes con los impactos que estamos recibiendo ya. El tema del cambio climático parece que no se está viendo y va a impactar muy fuertemente sobre la población, es decir, sobre la ciudadanía, y especialmente sobre los más pobres, y lo que a veces no vemos. Le va a pegar a todos, pero sobre los más humildes, los que viven a la vera de los ríos, los que viven en las costas, los que están en Bangladesh, los 200 millones de seres humanos que viven, digamos, en áreas marginales, en zonas costeras que ya están bajo amenaza, la desaparición de islas enteras, población. Ahora estaba revisando una parte del artículo, les dije ya que estaba terminando el libro, de qué es lo que está pasando en las Maldivas y lo que va a suceder en las Maldivas. Son 500.000 personas que van a tener que emigrar, es decir, 1.300 islas dando vuelta que van a desaparecer, es decir, que ya se están hundiendo. ¿En cuánto tiempo? En lo que vamos a vivir nosotros, más o menos. Yo espero vivir hasta los 90 años, lo que significa que en los próximos 30 años esto va a seguir y van a desaparecer todo lo que vemos en las fotitos de las islas más bellas del planeta. Y así sucesivamente, un montón de impactos, ¿no? Es decir, pero creo que por ahí pasa la cosa. Y respecto al punto que vos mencionás sobre, bueno, cuáles serían los tips o ese resumen que estás mencionando, vos sabés que yo lo tengo pensado hacer para el curso de Economía Ecológica de los chicos que tenemos en facultad, porque una cosa que me estoy dando cuenta, no estoy diciendo que voy a hacer reels y que con esos reels vamos a estar pasando cositas rápidas tipo TikTok, porque yo estoy pasado ya de esas cosas. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, esto, concepto de deuda ecológica, 4 minutos explicándolo. Concepto de intercambio ecológicamente desigual, 4 minutos explicándolo. Y así sucesivamente, para atraer, digamos, a las nuevas generaciones vinculadas con estos temas, que les sirva a ellos estratégicamente para poder discutirlo y después sostenerlo sobre la base bibliográfica de la que estamos hablando. Eso, gracias por la aclaración, lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer. Bueno, gente, si les parece, hacemos un intervalo ahora de 5 o 10 minutos y después volveríamos para la presentación de algunos compañeros de ustedes sobre el taller. Y también piensen si tienen preguntas particularmente sobre lo que han venido leyendo hasta ahora, especialmente para poder intercambiar y discutirlo entre todos. Así que si les parece, hacemos un intervalo ahora, nos demoramos